Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cherry Lane vamos a continuar con nuestro episodio anterior de Fighting Clubs o Fighting Punch. No me acuerdo exactamente, pero vamos a continuar. Voy a ir al bar haciendo con Taylor, que es mi amigo Taylor. Bueno, creo que esta es la última pelea con él. No estoy seguro, pero creo que sí. Para demostrar mi talento. La verdad que el tipo no pega fuerte, así que no sé, no creo que me gane. No pega nada, o sea, me pega un 3. Y la verdad que yo estoy pegando combos más fuertes que él. Definitivamente. Me podría quedar sin esta mina, eso podría ser algo, pero lo más peor es que me quede. Pero no creo que me gane. Tendría que pegarme mucho. Me quedan 6 de vida, o sea. Eso, le gané. Entonces, le he ganado a todos esos tipos. La verdad que aún me siguen tirando esto. ¿Qué es esto? Dice, gana 5 peleas en la calle. Eso no se sabe. Pues son relativamente pocas cosas las que me quedan. Raro, raro. Entonces creo que esta vez podría a lo mejor. Voy a ir a ver el tema de la pizza especial. A ver si le gano. Si quiero ganar a esta weá, no le he podido ganar. Pero ahora tengo más vida. Bueno, él también tiene más vida. No, voy a tener que entrenar mucho, la verdad. Para ganarle. Tengo por lo menos más vida que antes. Si lograra conectar buenos golpes, podría ganarle. Vamos, por favor, Shaggy. Vamos, que se fue. Uno, por favor, vamos. Bien, bien. Le pegué muy fuerte, vamos. Es como que 10 de vida. ¡Bien! ¡Le gané! Así se hace. Entonces ya le gané. Come back later fight. Entonces ahora me salió otro tipo. Me salió otro tipo en la historia. ¿Ven? Este debe ser mucho más fuerte incluso. Qué locura. Una locura. La vida es una locura. Pero me he acostumbrado a repartir pizzas, no me gasto tanta estamina. Puedo repartir creo que más. O sea, al final como que saco más plata, creo. Me pareciera que sí. Gasto menos energía. Ya voy 60 dólares. Y creo que he gastado menos. No estoy seguro, pero igual. Y ahí la paro porque estoy cansado.
encontré una hamburguesa. Vamos a ver. Y este tipo también tiene como un... Hay como algo ahí intermedio. No sé. Yo no sé realmente qué puede ser como de la historia. De la historia. No sé qué podría ser, la verdad, pero hay algo ahí que me falta, que sale signo secreto de exclamación que no te dice qué hacer, no te dice absolutamente nada. Es que necesito entrenar porque ya me estoy bajando un poco lo que tenía. Voy a meterme nuevamente a las peleas. La verdad que igual necesito esos puntos. La pelea es mañana, me dice, así que estoy bien. Y me voy primero al tema de fuerza. Tengo la... El mood, que es el ánimo, lo tengo bajo. Que subirlo. O gano menos si tengo el ánimo bajo, pero bueno. Necesito entrenar igual. Si dejo de entrenar, realmente voy a bajar mucho. Prefiero entrenar, sí o sí. La pelea es hoy día. Y tengo un poquito más de vida, o sea... no es hoy día, o sea, después de 2 días que podía meterme. Bueno, ya, no importa. Creo que mejor aún. Tengo 300. Voy a ir al bar para hacer estas peleas. Supuestamente son 5 peleas las que tengo que ganar, ¿no? Supuestamente, ¿no? Son 5. Yo no sé si son 5 contra este, porque yo ya he ganado más de 5 peleas durante mis episodios acá. Serio que sí. Ahora el tipo ha mejorado un poco. Y me falta pegarle un golpe y ya está. Dice que ya es imposible conseguir a alguien más fuerte que soy el mejor. Entonces, ya sé quién es él, ojo, el tipo está acá, miren. Pero antes de eso, voy a irme un rato al gimnasio, la verdad. Pagar esos dólares. No perder mi entrenamiento. No suelo venir porque ya tengo ahí en la casa las cosas, pero... Pero claro, se te acaba el entrenamiento, se te acaba como que la intensidad de entrenamiento y al final tienes que sí o sí ir a otro sitio a entrenar, así que no. Y la fuerza la mantení, o sea, ni siquiera me he bajado, ahora he subido a 6. Esto de la estamina y todo eso no lo he podido seguir subiendo, lo he dejado como que un poco estancado, pero... Pero todo lo demás, todo bien. Voy a irme acá, aquí está el tema, si se dan cuenta, este es Mike. Yo ya lo había visto. Hey brother, tell me send you for kids. ¿Qué problema tienes? Le preguntan, ¿eh?
Quiere que hable con un tipo. Big Bog está acá, que... Ahora me está pidiendo. Le puedes preguntar a alguien que tenga un problema similar. Tiene problemas para escuchar la música. Entonces he actualizado unas misiones acá. Eso, por ejemplo, eso, esto de la música y lo del problema auditivo de Bob. Y he avanzado bastante, la verdad, no puedo decir que no. Así que nada, chicos, me voy despidiendo. Voy a trabajar un rato. En las pizzas, así que ya saben, suscríbanse acá arriba, bueno, déjenme like por favor, comenten bajo el chicos, y saben que bajo mi barra en el link y segundo del equipo le hacen clic, los va a llevar directamente de GN, desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver a ver, no vamos a preguntarles, no tiene idea, bueno, y ver si es que los aceptan. Si los llegaron a aceptar, chicos, ya saben, no firmen el contrato inmediatamente. Asegúrense de que realmente están firmando algo que les convenga, algo que necesiten para ustedes y que sea conveniente para su canal. Y más que todo eso, chicos, ya los vería en un próximo episodio. Vamos a hacer acá las compras. Le voy a preguntar sobre esto, los audífonos. Entonces el tipo tampoco sabe el tema auditivo, así que no hay nada que se pueda hacer, pero puedo preguntarle a Mike, a lo mejor Mike tiene un problema auditivo, quién sabe. Dice que está viejo, pero que su audífono, o sea, su audífono, su oído todavía sigue bueno. Lo voy a decir a este señor, le pregunto y me dice. Le pago a él 70. Entonces, ya, lo voy a hacer una vez. Me va a gastar 70. Ay, te cura la vida ya. Pero no voy a gastar más en eso. En serio que no. Voy acá y le voy a preguntar a él. Y esto, o sea, puedo... Ah, mire, él tiene problema. Creo que me lo dio. Creo que me lo dio. Así que voy a ir a hacer ese pedazo que vamos a hacer. Entonces sí, te lo tiro. Y ahí actualizamos eso. Genial, no nos costó mucho. Y ahora le puedo decir a él que ya no va a haber problema con la música. Y solucioné dos temas al tiro. Entonces, si se dan cuenta, ya completé, esto me falta todavía, esto también me falta, pero este ya lo completé, ya lo completé, ya lo completé, ya lo completé y llegué acá, si se dan cuenta. Me falta aún esto y esto, que son las ligas. Así que todavía me falta. Así que eso, chicos, ya los veo en el próximo episodio de Queens.